Pues sí, desgraciadamente hoy se presentó aquí, pero pues mira, fue en el primer cuadro de la ciudad, la gente se está dando cuenta que pues todos estamos, no, nadie estamos exentos de atender una emergencia, y pues afortunadamente Bomberos de Reverde cuenta con la infraestructura y el personal y el equipo para atenderlo. Desgraciadamente es en un espacio completamente cerrado, que nosotros le llamamos un espacio poco ventilado o confinado, que hay que abrir varios accesos para poder entrar, esta es la única puerta que tú puedes ver. Es momento que se volvió a revivir el fuego porque le hace falta más estarle atacando más con agua, mitigar el oxígeno, bajar la temperatura. Pues hasta el momento nada más se considera que fue un posible cortocircuito, ya que sí reconocen que había energía eléctrica adentro. Dicen que no dejaron nada conectado, pero creemos que es la única causa, ya que se cuenta con detectores de humo y todo el equipo necesario, que incluso lo puedes escuchar. Así es, son las 12:30, hasta el momento 12:40 y no se ha podido terminar, pero es por lo abrupto de la construcción, lo complicado aquí. No, pues nada más que invitamos a la población, ¿verdad?, a seguir trabajando con la prevención, que es la mejor manera de atender cualquier emergencia. Previniendo, nos evitamos cualquier contingencia. José Luis Gallegos, pues lamentablemente, pero por fortuna también, está a salvo lo que es el archivo histórico. Y lo que se quemó, platícanos primero, ¿qué es lo que se quemó? Sí, efectivamente es una desgracia sin lugar a dudas, pero sí es importante que dentro de lo grave de la situación se resalte que el archivo histórico, que el patrimonio documental histórico del municipio, ese no fue dañado, ese se encontraba en la oficina principal de atención al público y ese está intacto, ese no fue tocado en lo absoluto. El siniestro se registró en la bodega A del archivo de concentración, en donde no había material histórico. ¿Agua? ¿Qué papelería se quemó? Ahorita todavía no hemos entrado porque todavía está demasiado caliente y necesitamos que Protección Civil nos dé un informe de la integridad estructural del edificio para saber que podemos entrar a revisar sin ningún peligro. Actual, entre comillas, será documentación de la que se produce por la actividad propia del ayuntamiento. Había documentación 2000, 2001, 1989 y alguna más reciente, pero documentos históricos, actas de cabildo o algo así, no había nada. Todas las actas de cabildo están resguardadas, las más antiguas están aquí, las más recientes están en Secretaría General. Y bueno, todavía no entramos a revisar. Según el informe que me dio el comandante de los bomberos, parece ser que la oficina de arriba no recibió tanto daño, que es donde está la documentación de que pertenece a contabilidad. Y la documentación de tesorería, una buena parte todavía la tengo aquí en el archivo. La verdad no tengo idea porque según lo que me refieren los bomberos es que pudiese haberse debido a un cortocircuito, porque me dicen que la instalación es muy antigua. De hecho, aquí en todo el edificio pues es una instalación eléctrica pues bastante antigua, que es lo que ellos pudiesen argumentar que a eso se debió. Yo diría que sí, porque además de que el edificio pues está cerrado todo en días de descanso, sábado y domingo, además de eso pues el acceso de los bomberos incluso fue difícil porque las puertas estaban cerradas, o sea no estaban abiertas ni estaban violadas, porque de hecho fue uno de los inconvenientes que las puertas estuvieran cerradas.